lamentablemente empieza con olvidos. Entonces, olvidos los tienes tú, los tengo yo, los tenemos todos. Lo que pasa que lo que hay que evaluar luego es qué tipo de olvidos. Una cosa es que se te olvide el bolígrafo, que se te olvide un libro, como estás muy estresada, aparece. Pero otra cosa es que el día que encuentres el libro, lo tengas en la mano y no sepas qué es. No sabes si es una llave, si es un bolígrafo, si es un paraguas. Eso es un olvido más discapacitante. Y eso también viene acompañado de actitudes pues un poco extrañas, ¿no? Así empieza el Alzheimer. Nadie lo asume. Empiezas a decir, mi padre se está chocheando, se está haciendo un raro, se está haciendo... Ese es el problema de Alzheimer, que lo tenemos metido, es un virus ahí metido en la sociedad, que lamentablemente hasta que no cometas una grave tropelía, no te das cuenta que algo está pasando. ¿Cómo podemos explicar qué es el Alzheimer? Está ahí, está latente entre nosotros. Mi madre perdía las tarjetas de crédito y le echaba la culpa a mi hijo, que se las robaba con lo que lo quería. Entonces yo aún sin saber qué es lo que estaba pasando. Y claro, me ponían en un conflicto espantoso. Mi madre, ¿cómo puede decir esto? Si es mentira, mi madre no miente. Eso es el Alzheimer en el estadio inicial. Se crean ellos su propia protección, autoprotección, que culpan a los demás de lo que están haciendo ellos. Llega un momento que empiezan a tener terrores, miedos, ya no salen de casa, ya notas que algo está pasando ya bastante más grave. Olvidan de qué olvidan. Se pierden en casa. Hay una serie de síndromes, el síndrome del espejo. Se ven en el espejo y no se reconocen, se asustan. El síndrome de la televisión. Ven a un noticiario que dicen buenas tardes y ellos contestan buenas tardes. Y luego el estadio 3 es el estadio vegetativo, en el que quedan encamados o recluidos en una silla de ruedas, con lo que conlleva de escaras, impactos fecales, empieza a dejar de funcionar el cuerpo por la quietud. En los tres estadios hay que estar permanentemente vigilándolos. Es que hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Los terrores que tienen al mirarse en el espejo. Porque no se conocen y temen. Ven, ¿y ese quién es? Y deben de pasarlo muy mal porque les cambia la cara. Ves que tienen un terror en aquel momento, un ataque de pánico, porque no conocen a la persona que está en el espejo. En principio pregunta quién es esa persona, pero es que a lo mejor al mes siguiente se asusta. Ya no pregunta ni quién es. Eso es uno... Ay, tiene muchos síndromes, tiene... Pero claro, yo te hablo a nivel personal de lo que me ha quedado grabado, ¿no? Que dirá, otra familia dirá, joder, eso es una tontería. Yo, bueno, en fin, sí, será una tontería, pero me ha quedado muy grabado. Mi madre fueron 15 años. La mujer de Julio Argüelles, el presidente de la asociación, fueron 16 años. Y tenemos el récord en 21 años. Pero más o menos pueden ser 10, 12, 15 grupos de 5 años por estadio. Más o menos. Hay gente que en 7 años fallece, en 6 años. Y hay gente que lleva 18 años sufriendo la enfermedad y ahí están todavía. Es la destrucción de las neuronas cerebrales. Yo hasta por lo que sé y por lo que leo, sabemos cómo se produce la enfermedad de Alzheimer, pero no por qué. Entonces, te cuento, las neuronas están todas intercomunicadas por una serie de productos químicos que el cerebro genera y que, lógicamente, para que funcionen, esas neuronas tienen que estar, entre comillas, regadas, ¿eh? Para que haya la sinapsis, que se llama, intercomunicación entre ellas. Entonces, esas neuronas, por falta de esos mediadores químicos que produce el cerebro, se secan y mueren. Eso es cómo se produce la enfermedad de Alzheimer, ¿eh? Pero el porqué, yo creo que la ciencia todavía no sabe exactamente el porqué. Hay un mediador químico que se llama la acetilcolina, que es uno de los importantes que permite la unión del funcionamiento de las neuronas, que entonces no se sabe muy bien por qué razón el cerebro deja de producir la acetilcolina. Los medicamentos en este momento que existen en Alzheimer procuran que el cerebro tarde en dejar de producir la acetilcolina. Así de simple y así de complicado es la enfermedad de Alzheimer. El cerebro dejó de mandar, se le olvida de coger una cuchara, se le olvida de ver la hora, deja de conocer a los familiares más cercanos. Es una enfermedad retroactiva, ¿no? El enfermo de Alzheimer va yendo hacia atrás, 15 años, 12 años, 10 años. 10
años, 7 años. Y si tú tienes la suerte o la desgracia, ya no sé cómo calificarlo, de ver morir a un enfermo de Alzheimer con muchos años de padecimiento, mueren en postura fetal. Es increíble. Yo lo vi con mi madre. Postura, como un feto. No lo concibes. Mueren en postura fetal. O sea, se han retrotraído antes del nacimiento. Eso es enfermedad de Alzheimer. Trastoca toda la familia, ¿eh? Toda la familia. Luego es una enfermedad de desarraigo, yo siempre lo digo. Si hay varios hermanos con un padre o una madre con una enfermedad de Alzheimer, solo hay uno o una, generalmente una, que es la que se hace cargo de ese pobre enfermo. A la familia es un bombazo, no saben qué hacer. Porque si luego el médico les va a contar lo que va a pasar, no se digiere. Es imposible que vaya a haber esto, que mi padre vaya a hacer esto, que mi mujer vaya a hacer esto, o que mi esposa, o que mi madre vaya a hacer esto, mi hermana, o lo que, bueno, el familiar que te toque, ¿no? No lo concibes, no lo concibes. No. Y no lo crees, es un tema que piensas que pasa a los demás, ¿no? A mí me lo llegó a decir hace años ya un neurólogo, me dijo, Laureano, ¿qué es? ¿Que no lo ves o no lo quieres ver? Y tuve que reconocer que no lo quería ver. ¿Nunca oísteis noticias, para que veáis un poco el alcance de esto, ¿no? Que un señor mata a su mujer y luego se mata a él. Vosotros no sabéis que esa mujer tenía Alzheimer y él ya no podía ni girarla para cambiarle los pañales. Y tomó la decisión de matarla y matarse a él, porque si el momento que él falte, ya no la va a cuidar nadie. Y va a estar abandonada. Y eso está pasando. Enfermo de Alzheimer busca una picaresca para autodefenderse. Lo que te comentaba, que a mi hijo le echaba la culpa de la pérdida de las tarjetas, que las robaba o tal. Entonces, ellos buscan su defensa. Llegan a tener problemas hasta para beber agua. Y tú no sabes por qué no bebe agua o por qué nos cuesta tanto trabajo. Nosotros tuvimos enfermos de Alzheimer que murieron asfixiados porque el hijo les estaba dando agua y luego la falta de información era absoluta. Estamos hablando de 14 años, 15 años, ¿no? Imagínate. El boom del Alzheimer es de hace 8 o 10 años para acá, porque es una pandemia. En Gijón tenemos más o menos censados 3.700 diagnosticados. En Oviedo pasan de 2.000. Avilés pasa de 1.000. Las cuencas del Caudal y del Nalón, de lo último que yo manejé estadísticamente, estaban entre 900.000 enfermos. Asturias se movía entre 14 y 16.000 enfermos. A nivel nacional, yo siempre manejé cifras de 450.000 enfermos. Pero sorprendentemente, este año que pasó, en el Día Mundial del Alzheimer, que lo celebramos en Langreo, el 21 de septiembre, me llegaron informaciones que siempre actualizo al dar la charla, la conferencia, de la Confederación Nacional de Alzheimer, que hablaban de 800.000 enfermos en España. Yo me quedé alucinado. La enfermedad de Alzheimer está considerada una demencia presenil. No necesariamente hay que ser mayor para padecerla. De hecho, para nosotros, cuando alguien diagnostica demencia senil, que es un diagnóstico muy, muy corriente, nada, tiene demencia senil con 80 años, para nosotros eso es un Alzheimer tardío. Porque además el comportamiento va a ser idéntico al de un enfermo de Alzheimer. Entonces, en la asociación tenemos censados, pues, no sé si tenemos 19 casos con gente de 50 años para abajo. Pero mueren muy pronto. En estos estadios, en 2 o 3 años, la enfermedad los devora. Yo cometí verdaderas tropelías con mi madre. La diseccioné. Le pusimos una válvula intracraneal conectada al peritoneo para evitar la posible hidrocefalia que tenía porque se nos quedaba inválida. No era nada de eso. Era que el Alzheimer le iba comiendo neuronas que le afectaban el sistema motriz. Pero eso lo sé ahora. Pero cuando mi madre vivía, pues hasta para los médicos era, bueno, sí, tiene una demencia y tal. La palabra Alzheimer, cuando mi madre lo padeció, decías, mi madre tiene Alzheimer. Y te decían, ¿tiene al qué? Todo lo que hacíamos por ella, porque los 6 últimos años fueron espantosos, estuvo con nosotros en nuestra casa, pues los consejos que se dan ahora, no poner alfombras, poner luces de situación, porque en las alfombras ellos llegan un momento, padecen también la triple A, llegan a padecer afasia, apraxia, agnosia. Dificultad en hablar, dificultad del tiempo espacial, dificultad en caminar. Entonces llegan a arrastrar los pies. En cuanto encuentran una alfombra, caen.
pueden romper la cabeza, la cadera. Entonces, aquello por lógica nosotros ya lo hacíamos en mi casa. Quitamos alfombras, pusimos luces para, por si por la noche se levantaba, que viese. Lo que se aconseja ahora, yo lo aprendí, y mi mujer, que fue la que la atendió, como, de una manera muy sangrante, por lógica. Fue una experiencia muy traumática. Lo pasamos muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Yo tuve mucha suerte, ¿eh? Mi mujer se entregó en cuerpo y alma a ella, pero lo pasamos muy mal por desconocimiento. Pero el enfermo de Alzheimer a su familiar más cercano lo machaca. En cambio, a un extraño todavía les queda una picaresca que lo respetan un poquitín todavía mientras tienen un poco de lucidez, ¿no? Cuando mi madre empezó a padecer esto, mi madre empezó con 59 años y vivía mi padre, entonces vivían juntos. Entonces mi padre, yo creo que el hombre cometió el error, y eso que era un hombre muy culto, cometió el error de ignorar la enfermedad. Entonces mi madre quedó viuda. Al quedar viuda empezamos a relacionarnos un poquitín más con ella, en el sentido de arroparla. Al quedar sola, pues la arropamos, mi mujer, mis hijos, tal. Y empecé a darme cuenta de una cosa, verás qué cosa tan pintoresca. A lo mejor íbamos a un restaurante, o a una pizzería, o a un chigre, o a donde fuésemos a tomar algo, y ella pues siempre pedía un caldo, un consomé, y no quería un segundo plato. ¿Qué es lo que estaba pasando? Claro, tardé en darme cuenta. Había olvidado utilizar los cubiertos. Entonces, para no hacer el ridículo donde estaba, pedía cosas que solo fuesen de beber. Fíjate tú. Ahí empezamos a darnos cuenta de cosas raras. Echar la comida, por ejemplo, en la vitrocerámica, sin poner un cacharro debajo. Aquí está. Y aún así todo, yo no lo reconocía. Ah, es que mi madre es muy despistada, me vaya, porque yo, era mi mujer la que decía, oye, algo está pasando. Cuando lo llevamos al médico, la primera vez, dijo, esto no está ahora, lleva tiempo. Pero mi padre lo ocultaba. Hasta el extremo de que cuando nos invitaban a comer a su casa, por ejemplo, íbamos mis hijos, mi mujer y tal, entonces mi padre me decía, hijo, cociné yo. Mi padre era muy buen cocinero, coño, qué rico y tal. Y siempre cocinaba él. Que nos dimos cuenta que ella se había olvidado cocinar. Mi madre ya me llegó con cierto deterioro y yo no lo concebía. Así empezó. De una manera sorpresiva, más no poder, ¿no? El peor momento para mí es en el estadio inicial. Hay un momento que yo creo que el pobre enfermo sabe que algo le pasa, pero no sabe el qué. Y mi madre me lo decía. Y le daban ganas de morir. No queda nada, ya no queda nada, solo queda tu recuerdo, Rosita encarnada, Rosita encarnada. Y esta noche mi morena ya puedo ir a verte, ya puedo ir a verte, sal prontito a la vez. Que voy a quererte, que voy a quererte, sal prontito a la ventana. Quererte, que voy a quererte. Mi madre, me recuerdo que entre el estadio 1 y 2 me decía, que fue una frase que me quedó grabada, decía, hijo mío, me duele vivir. Entonces verás, ella notaba que algo le pasaba en la cabeza, que ellos notan que algo les pasa. Y debe de ser una angustia indescriptible. La angustia que deben de sentir debe ser inenarrable. Debe ser una angustia que te hundes en un pozo. Es poco tiempo. Esos procesos son poco tiempo. Luego, como yo te digo, entran en el tema de que olvidan de que olvidan y ese proceso se acabó. Pero para mí es el peor. Porque no sabes cómo actuar. No sabes qué decir.
no sabes qué hacer, no sabes qué contestarle, no sabes, porque los ves verdaderamente angustiados. Yo creo que son conscientes de que algo grave les está pasando, pero no son capaces de expresarlo, de decir qué me pasa. Aunque se piense que el enfermo de Alzheimer está en estado vegetativo y no se entera, estamos equivocados, ¿eh? Se entera. Tú ves a un enfermo de Alzheimer en un estado vegetativo agitado o lo que sea, lo acaricias y se calma. O le das un beso y se calma. Yo creo que él nota que lo están cuidando. Nunca hablemos delante de ellos de la enfermedad, ni que está muy mal, ni que, aunque creamos que no se enteran. No, por Dios, siempre mucho cariño, mucha festividad, porque yo creo que lo notan. El síndrome del cuidador es que en el fondo sufres porque no sabes si te portaste bien con él. Así de simple. Yo pienso que el síndrome del cuidador es que en la conciencia tienes una sensación de culpabilidad de por lo que no supiste o no pudiste hacer bien algo por él. No conocemos a nivel nacional ninguna ayuda directa hasta hoy a las unidades familiares. Lo único que conocemos son las ayudas que se canalizan a través de asociaciones y fundaciones. Nosotros formamos a 3 o 4 equipos de voluntariado. Se nos vino abajo. Y vuelvo a decirte, el cuerpo de voluntariado para nosotros es de lo mejor que hay en el mundo. Y yo lo he comentado al Principado, ¿eh? En el caso de la enfermedad de Alzheimer, el voluntariado no vale. Pasa una cosa. Si el enfermo de Alzheimer machaca a la familia por su actitud, tú imagínate a un extraño. Llega un momento que no puede con ella. Los recuerdos recientes. Eso es lo primero. Tú, un enfermo de Alzheimer, a las 2 horas de desayunar le preguntas qué desayunó y no se acuerda. Pero en cambio se acuerda que en la Guerra Civil Española estuvo preso con la República. Es curioso. Pierdes la memoria reciente. Lo último. No sabes lo que acabas de hacer hace 2 horas. Cuando mi madre entró en el estadio final ya y tal, entonces hubo un momento que tuvo que estar ingresada porque bueno, tenía complicaciones y tal. Y llegaba el médico y el médico me decía, bueno, vete mentalizándote que esto... Y yo decía, pero si es que me conoce. Y yo decía, mamá, ¿me conoces? Y dice, ya sí. Y decía el médico, espera. ¿Quién es Asunción? Y decía mi madre, mi marido. Imagínate, ¿no? Yo hubo un momento de los gritos de mi madre que yo salí corriendo por un pasillo en un hospital, tapándome los oídos corriendo. Te traigo de mi larga ausencia, de mi larga ausencia, la cosita más dorada de mi pertenencia, de mi pertenencia. Y esta noche mi morena, ya puedo ir a verte, ya puedo ir a verte, sal prontito a la ventana. Que voy a quererte, que voy a quererte. Sal prontito a la ventana. Que voy a quererte, que voy a quererte.
como recuerdo te traigo de mi larga ausencia, de mi larga ausencia, la cosita más dorada de mi pertenencia, y esta noche mi morena, ya puedo ir a verte, ya puedo ir a verte, sal prontito a la ventana, te voy a querer.